Así es, José, gracias por este contacto informativo. En esta oportunidad nos encontramos específicamente desde el Palacio Federal Legislativo, donde en minutos se espera la llegada del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, para una nueva sesión el día de hoy. Sin embargo, es importante destacar que también se realizó la instalación de una comisión especial, la cual se encargará de la investigación de los actos específicamente realizados por la Junta Directiva pasada del año 2016 al 2021. En esta oportunidad vamos a escuchar parte de las declaraciones del diputado José Brito. Adelante. Acaba de concluir el acto de instalación de esta comisión especial designada en la plenaria de la Asamblea Nacional. Por supuesto, me acompañan en la directiva el vicepresidente, la diputada Vanessa Montero como segunda vicepresidenta, 25 parlamentarios, colegas parlamentarios que se han incorporado y que van a las distintas áreas de investigación en lo político, en lo económico, en lo social. Y queremos ratificar nosotros que en esta comisión definitivamente se va a garantizar el debido proceso, el derecho a la legítima, el derecho a la defensa y que por supuesto vamos a iniciar un ciclo de comparecencias e interpelaciones que inician el venidero día lunes. Precisamente queremos anunciar que ya estamos por decisión de esta plenaria, de esta comisión especial, vamos a oficiar a las primeras instituciones, por cierto, Fiscalía General de la República, Poder Judicial, algunos ministerios, por supuesto, y vamos a escuchar también al pueblo llano, al que sufre, que padece, para que vengan este ciclo de comparecencias y habrá un ciclo de interpelaciones como tal. Evidentemente, nosotros, y en lo particular lo hemos señalado, aquí no se confunde ni diferencias con odio, ni justicia con venganza. La venganza es un despropósito, la justicia es un claro propósito para que definitivamente los delitos que de manera contumaz se estén realizando contra la República, bueno, tengan no solamente que una investigación, sino que también este informe que puede emanar esta comisión especial que va a la plenaria sea una prueba fehaciente para que se establezcan las responsabilidades correspondientes. Nosotros tenemos un mandato de 30 días, es decir, con carácter perentorio, y por eso nos hemos declarado en sesión permanente. Ha habido este acto de instalación y nos estamos declarando en sesión permanente. De tal manera que queremos solicitar, por supuesto, la mayor colaboración de los medios de comunicación, por supuesto, porque queremos que este ciclo de comparecencias e interpelaciones sea de manera público. Aquí nada de gallo tapado, aquí queremos que la comunidad, el pueblo venezolano pueda conocer de primera mano, de primera línea, pueda conocer, por supuesto, no solamente las preguntas que aquí se harán, las comparecencias e interpelaciones, pero también algunas grandes verdades que van a surgir de esta investigación. Es decir, que el expediente que se va a producto de estas investigaciones, muchas están adelantadas, muchas están en curso, muchas están por realizarse, por supuesto, la gente pueda conocer a viva voz, pueda conocer a través de las pantallas, de los audios, pueda conocer todo lo que se está investigando, todo lo que se está ocultando, todo lo que se está investigando y además el informe preliminar que en 30 días nosotros le haremos llegar a la plenaria de la Asamblea Nacional y el informe conclusivo cuando definitivamente las comisiones técnicas, todos los parlamentarios que están integrados en las distintas comisiones declarados en sesión permanente puedan aportarle a Venezuela un objetivo bien claro. Y en lo particular, lo he señalado, para aquellos que puedan creer que aquí vinimos, y en mi caso particular, a bañarme las manos de sangre, no. Siempre recuerdo una expresión de Mandela, no hagas con tus verdugos lo que ellos hicieron contigo porque habrán ganado ellos. Aquí se consagra el debido proceso, la presunción de inocencia, pero sobre todo el derecho a la legítima defensa. Y eso lo vamos a demostrar aquí de manera transparente, fehaciente y ante todo el pueblo de Venezuela. Diputado, durante el debate que se originó aquí, hablaron que el alcance del trabajo que ustedes van a hacer no solamente está dirigido a investigar los daños patrimoniales a la República, sino también el daño a sectores productivos, sectores económicos de la nación. Lógicamente, aquí queremos invitar al sector empresarial, al sector comercial, a la clase media. Nosotros queremos invitar también a afectados en materia de salud, por ejemplo, pacientes renales. El tema, por cierto, que aquí hay que desnudar, y una cosa que, por cierto, nosotros tenemos que decir, aquí tienen que venir los representantes de finanzas, de PDVSA, porque aquí hay que hablar qué está ocurriendo con el tema, por supuesto, de la falta de combustible, de la falta de gas. ¿Cómo es que, por ejemplo, en Venezuela, sacar un barco con petróleo de Venezuela es prácticamente como que prácticamente sacarlo por los caminos verdes, sacarlo escondido? ¿Cómo es eso?
¿Qué daño, qué, a ese daño a quién se le está haciendo? ¿A quien hoy está en la presidencia de la República, Nicolás Maduro, o se le está haciendo al pueblo llano, al pueblo que sufre, que padece? Se le está haciendo no solamente a los sectores más depauperados económicamente, se le está haciendo a lo que se llamó la clase media en Venezuela, que hoy está totalmente depauperada. Ya en Venezuela no hay clase media. De tal manera que nosotros estamos diciendo, hay un daño también. Por eso decimos, aquí hay unas subcomisiones que vamos a investigar en lo político, en lo económico, en lo social, pero también en lo humano. Porque el espectro de investigación de estos daños perpetrados tiene que ser muy amplio, porque los daños también han sido muy amplios y ha abarcado a todos los aspectos de la vida nacional. Y por eso la multiplicidad de crisis en Venezuela. No hay una crisis, hay multiplicidad de crisis en Venezuela.